Hola chicos y chicas, bienvenido a mi canal Luna Débora, yo soy Juana. Si eres nuevo a mi canal, bienvenido. Te pido por favor que si no te has suscrito lo hagas y le piques a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga un video. Scorpio, esto es una tirada para el amor desde ahora, 24 de julio, hasta el 2 de agosto, corazón. Te saqué un decreto en positivo y un ángel que te va a acompañar durante todos estos días, así que le puedes pedir lo que sea a ese ángel que te voy a decir quién es y al final de la lectura y te leeré tu decreto al final de la lectura también. Escorpio, estoy anonadada con tu lectura, está preciosa. Wow, Escorpio, estás iniciando una nueva relación. Estás reiniciando una nueva relación. Déjame decirte, mi amor, que es algo muy bonito. Estás enamorada y esa persona también lo estás de ti. Tienes un poquito de duda, sí, porque apenas está comenzando. Tiene aquí una sota de oro, una sota de agua, perdón. Caballo de agua. Caballo de agua viene con esa copa hacia ti, a darte este amor tan sólido. Este nuevo amor, porque es un nuevo amor, tienes un as de oro aquí, Escorpio. Y este 6 de basto. El 6 de basto es una de las cartas que a mí me encantan, porque 6 de basto son oportunidades, 6 de basto son buenas noticias, 6 de basto es amor puro y sincero. El 6 de basto es una carta maravillosa. Hay un escorpiano por ahí que está viviendo un amor idílico. Un amor de novela. Sí. Si eres tú, estás escuchando este video y estás así, por favor déjamelo saber en tu comentario. Si no resuena contigo, corazón, déjalo pasar. No te me frustre. Soy Escorpio y no tengo perro que me ladre. No tengo a nadie. Si no tienes a nadie, te queda muy poco tiempo. Solo, sola. Porque vas a conocer a alguien. Y es una persona que puede ser de signo de agua, signo de fuego o signo de tierra, es lo que me marca aquí. Pero muy marcado, signo de tierra, que puede ser un Virgo, un Tauro, Virgo, Tauro, Capri, me parece a mí que Virgo, Tauro y Capricornio. Puede ser uno de esos signos. Me marca agua. Y también fuego, pero el más marcado aquí es de tierra. Tómalo como pueda, porque también puede ser un pisciano, un cáncer o un escorpio como tú, mi amor. O de fuego. Aplícalo, aplícalo. No te me lleves de los signos. Yo te lo estoy diciendo, pero no te me vayas a frustrar de que no tiene que ver. No te lleves de eso. Simplemente te lo estoy diciendo por si acaso. Porque si estás solo, mi amor, déjame decirte que no va a ser por mucho tiempo. No va a ser por mucho tiempo. Puede ser que conozcas a alguien en tu trabajo o en un viaje que tú hagas. Un viaje de fin de semana, te vaya de vacaciones, vas a conocer a una persona con el cual vas a tener una relación muy, muy hermosa. Escorpio, mira que te lo digo. Pasado, a mí no me hablan aquí de pasado. Aquí me habla de futuro. Aquí me habla de presente. Right now. De eso me están hablando a mí aquí. Así que, mi amor, si tienes planes de hacer un viaje este fin de semana, yo te digo, corazón, que te prepare. Porque en ese viaje es muy posible que conozca a este caballo de copa que tienes aquí. Muy posible. Y si es en el trabajo, quizás ya lo está tratando. ¿Estás enamorada en el trabajo, Escorpio? ¿Ya está tratando a esa persona? Dímelo, quiero saber. Quiero saber quién está viviendo este romance tan hermoso en su trabajo. Así como calladito. Porque si se enteran, vamos a tener problemas. Pero ambos cuando se ven, se dicen todo con una mirada.
se ríen y luego se van a hacer travesura. Es la energía que estoy sintiendo aquí, Escorpio. Tienes una aventura en tu trabajo, Escorpio. Ay, sí, Escorpio. ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Es tu jefe? ¿Es un compañero? ¿Quién? A lo mejor ni siquiera en tu área está, pero está en tu misma empresa. ¿O ya hiciste ese viaje y conociste a esa persona? A ver, aplícalo a lo que tú estés viviendo. Pero déjame decirte que esto está muy bonito y no veo. Aquí no hay bloqueo, Escorpio. Perdón, acabo de hacer Libra. Aquí no hay bloqueo. Tú estás bien claro. Tú no estás como Libra. Libra ahí tiene que tomar una decisión y no ha podido porque tiene miedo. Tú no, Escorpio. Es que los escorpiones son así. Ustedes, cuando quieren algo, hasta que no lo consiguen, no se están tranquilos. Una de las cosas que me gusta de ustedes, escorpiano, es que ustedes no le importan las opiniones de los demás. Ustedes van por la vida viviendo ustedes. Si al que está al lado mío no le gusta, pues tiene la puerta abierta que se vaya. Un escorpión, nadie ata a un escorpión. Nadie le dice a un escorpión qué hacer. Nadie le dice a un escorpión de que tú tienes que tener, ¿cómo se dice? La pepa, se me fue la palabra, escorpio. Esto que le repiten tanto a uno que tienes que comportarte, tú tienes que vivir la vida de una manera, tú no puedes estar haciendo cosas sin que te importe, porque la gente te mira mal, porque la gente te critica, porque tú no te mides. A Scorpio no le importa nada de esa mierda. Scorpio y los prejuicios no se llevan. Esa era la palabra, Scorpio. ¿Viste? Me llegó. Scorpio y los prejuicios no se llevan. Scorpio no tiene prejuicio. No le gustan. Ni que lo condicionen tampoco. Y por eso estás viviendo, porque cuando uno es así, vive esto, esto que yo estoy viendo aquí, este amor tan hermoso, esta relación tan hermosa que un escorpio está viviendo. Vuelvo y te digo, mi amor, si eres tú, por favor dímelo en los comentarios, porque te felicito. Es un amor de novela. Estás flotando, Escorpio, pero también tú tienes a esa persona flotando por ti. Ambos están que se ríen solo, recordando las travesuras que están haciendo. Estás pasando un momento hermoso con esta persona, Escorpio. Qué bueno, cómo me alegro por ti, de verdad. Qué bueno que conociste a tu personita ideal. Espero que sea para largo esto. Y veo que sí. Porque los oros son solidez. Y tú tienes aquí un as de oro. Y este caballo de copa no es siquiera una sota. Es un caballo de copa. Esto está rebosante de amor. Y este 6 de basto me dicen las aventuras. Y todos los planes que tú tienes con esta persona. Déjame decirte, mi amor, que todo te van a salir bien. ¿Por qué? Porque esta persona está también flotando por ti. Ambos están llenos de amor. ¡Wow! ¡Qué hermoso, por Dios! Escorpio, te voy a leer más clara de ahí. No podía hacer la tirada. Te felicito de verdad y sigue así, mi amor, porque eres lo que eres, porque eres una persona que a ti nadie ni nada te condiciona. Tú haces lo que tu corazón te dice y punto. Y tienes una intuición, uno de los signos más intuitivos del zodiaco. Tú eres uno de ellos, porque eres agua. Eres agua. Eres muy intuitivo. A ti no se te escapa una.
Así que mi amor, disfruta de este amor que tienes aquí. Y si estás solo, déjame decirte que no va a ser por mucho tiempo. El ángel que te acompaña durante todos estos días es Uriel. Uriel es el protector de la tierra, de la firmeza. Mira, mira, Escorpio, mira lo que te dije. Devuelve el video. ¿Qué te dije? Que este amor que tú estás viviendo es algo sólido. Por los oros. Por eso la tierra representa el oro. Nadie que está firme en tierra se tambalea. Y mira cómo te salió este ángel Uriel. Uriel es solidez. Uriel es que te está dando a ti esta fuerza. Y te está ayudando con este amor tan bonito que estás teniendo, mi amor. Y el decreto en positivo dice: puedo ver el lado positivo de la gente siempre que lo deseo. ¿Te das cuenta, mi amor? ¿Quieres Escorpio? Eres un Escorpio, no era para más. Nada, Escorpio, tu tirada no fue tan larga porque más clara de ahí no podía salir. Y además tus energías las siento muy positiva. Wow. Tus energías están al máximo. Te felicito de verdad, corazón. Y si te gustó el video, dale un like. Si no, pues dale un dislike. Te pido también que te suscribas al canal y le piques a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga un video. Bye, Scorpio. Te quiero mucho. Bye. Y felicidades.